Señor, abre mis labios. Que alcanza
El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Es por todo el gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de alabaré al Señor mientras viva. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Añadiré para mí Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seréis el polvo que no pueden salvar. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios.
Señor, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo. Has de recordar, reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy.
siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, gloriosa tienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, el pueblo santo de Dios, este pueblo que peregrina, que camina y que descubre en la meta al Padre Dios. Sabemos que Él está aquí entre nosotros, que Él nos santifica, que nos instruye, que nos guía. Nos ponemos en su presencia y pedimos al Señor por todos los bienhechores vivos y difuntos de nuestra basílica, por las intenciones de cada uno de nosotros. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos. Concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet Milo y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra del memorial que hay en Siquem. Se le anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim, y desde ahí levantó la voz y clamó: «Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: "Sé nuestro rey". Pero el olivo les respondió: "Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles". Entonces los árboles le dijeron a la higuera: "Ven a ser nuestro rey". La higuera les respondió: "Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles". Le dijeron luego los árboles a la vid: "Ven a ser nuestro rey". La vid les respondió:
voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día,
los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. El pueblo de Israel, como nos lo describen las Sagradas Escrituras, después que entró en la tierra prometida, se sintió atraído por las costumbres y estilos de vida que prevalecían en los pueblos vecinos. Quiso amoldarse de acuerdo a la realidad existencial de las otras naciones. Esto fue un gran riesgo y en algunos momentos una equivocación, porque la fuerza que tenían ellos estaba en su fe y en el cumplimiento de una alianza hecha con Dios, único liberador suyo. Su identidad estaba fundamentada en una promesa y en el seguimiento de los mandatos divinos que había recibido en el monte Sinaí por mediación de Moisés. No necesitaba imitar a nadie ni buscar ideologías falsas. Los otros pueblos, en cambio, vivían en la idolatría. Sus prácticas eran, muchas de ellas, inmorales, y sus gobiernos duros, autoritarios, alejados de la realidad que vive el pueblo. Sus reyes habitaban en lujosos palacios con servidores y toda clase de comodidades. Hacen la guerra y envían por delante a los guerreros más adiestrados, y ellos están detrás, pues no arriesgan la vida por su nación. Cobran impuestos y se sostienen a costa del trabajo de los demás. No tienen un conocimiento del verdadero Dios y practican el politeísmo, adorando a dioses falsos.
Querer entrar en la dinámica de vida de estas naciones es perder la identidad y alejarse de su Dios y Señor. Los israelitas, desde que estaban a punto de entrar en la tierra prometida, juraron obediencia únicamente a Dios y aceptaron que Él sería su rey. Habían renovado la alianza de manera solemne: serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Entonces, buscar otros reyes era traicionar al Señor y romper la alianza. Sin embargo, durante mucho tiempo buscaron nombrar un rey y se aferraron a la idea de ser como los otros pueblos. Por eso hoy hemos escuchado una especie de fábula sobre los árboles y la zarza, para significar que las personas que se sienten útiles con lo que hacen, apreciadas y valoradas, sirviendo a Dios y a los hombres, no buscan obtener un puesto al frente del pueblo. Al igual que la parábola del Evangelio dicha por Jesús, quienes trabajan con gusto, sirviendo a un jefe tan bondadoso, no protestan ante la generosidad del patrón que ve la necesidad del que llegó más tarde y requiere el salario para el sustento de su familia. En cambio, el que solo piensa en la retribución, se molesta y considera injusto el trato recibido y la paga obtenida. El olivo, una planta tan generosa en su fruto, base del alimento para aquellos pueblos, pues su aceite sirve para condimentar las comidas y para remedio de algunas enfermedades, se siente útil, beneficioso para los demás, no necesita andar buscando la manera de sentirse valorado y aferrado al poder. Así como la persona que sirve con entusiasmo entiende que con un espíritu dominador nunca va a obtener nada. Actuando así, se hace daño y daña a los demás. Ese no es el camino para gobernar. La higuera, productora de un fruto tan sabroso, dulce y agradable, quien la encuentra disfruta de su producción. No necesita volverse amargada, como tantas personas aferradas al deseo de dominar. No produce nada y solo piensan en mantenerse en el puesto. Pierden la alegría, se sienten amenazados y no disfrutan de la vida. De igual manera, la vid, una planta bastante valorada por aquellos pueblos del Medio Oriente, además del fruto bueno que produce, de ella sale el vino, capaz de alegrar el corazón humano. Quizá la planta más apreciada por sus beneficios, nunca va a renunciar a esa capacidad de dar alegría, de ser fuente de bendición para muchos y de propiciar la convivencia humana, a fin de irse a presumir y mecerse sobre los otros pueblos. En cambio, la zarza es un arbusto que no produce nada. Está en el desierto, en la aridez de la tierra. Fácilmente se enciende con el calor del sol y puede destruir los campos. Ella no tiene nada que dar ni nada que perder. Bien puede ponerse al frente del pueblo y aprovecharse de su condición de jefe. Esta representa a una especie de rey del Antiguo Testamento, del tiempo de los jueces, el cual, enfermo de poder, asesina a sus hermanos
y crea destrucción y muerte en el pueblo. Es la consecuencia de una mala elección, pues la misma comunidad lo puso al frente de su gobierno y provocó una lucha interna entre las familias de Israel. Reinó la justicia y la crueldad, y destruyó los valores religiosos de la nación. La cuestión no está en aceptar o no aceptar un tipo de gobierno, sino en ser muy prudentes y sabios en el momento de decidir. Nosotros podemos poner gente inepta y corrupta que busca el poder a toda costa y frena el crecimiento de la nación. La enseñanza se concreta a ayudarnos a entender y valorar lo que hacemos. Si solo buscamos recompensa o estamos contentos con lo que hacemos y a quién seguimos. Pedro le había preguntado a Jesús, ¿qué recompensa tendremos? Seguía con su mentalidad. Si hay más mérito, mejor será la paga. Si no hay virtud, no hay premio. Parecería que todo se puede comprar y vender, hasta la salvación. Y ahí está lo equivocado de este pensamiento. El amor de Dios es gratuito, y Dios lo da sin esperar nada a cambio. No es de acuerdo al trabajo, sino a la donación total de nuestro Padre Dios. Así tendríamos que ser nosotros, los católicos, los cristianos, en nuestra relación humana, sin perder de vista la justicia, ser generosos, abrir las puertas a todos los necesitados, pues es el camino que nos enseña nuestra Madre de Guadalupe. Ella se encuentra con el indígena, el minusvalorado, conquistado y saqueado. Quiere construir una sociedad nueva, sin discriminación ni acepción de personas. Proyecta un pueblo fuerte, capaz de ser instrumento de unidad y de desarrollo en todas las dimensiones humanas. No desoigamos sus ruegos y trabajemos por extender su mensaje de amor. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Vamos a decir con fe, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que haga desaparecer el odio entre los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente recordamos a todos aquellos que han muerto víctimas de los atentados. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos con el alimento y la bebida celestial, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas,
imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.